Papitos, gran noticia, gran noticia. El nuevo casino, que ya es en unas semanas, papitos, pedí que no fueran Plinko Balls de por mil. Quería subirlo, volar la mente de todos. Por 1300, el mejor Plinko Ball que va a pagar. Los sueños existen, papitos. Bienvenidos a un nuevo vlog. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog. Esta sal ya no puede parar. Ya no puede parar, ya soy un pinche, soy el superhéroe de la sal. Solo hay una cosa que hacer, y es ponerme este fin una pedota. Vienen mis suegros de los otros lados de México. Ya los estamos preparando todo, Iván y yo, para recibirlos. Y nada, hermanos, acompáñenme en un nuevo vlog. Me voy a meter una tremenda pedota este fin para ver si ya sale la sal. Yo no chupo mucho, pito. Bruh. Estoy alucinando ya, por favor. Hace mucho no me pongo pedo, lo que quería decir. En mi vida he chupado un pito, se los juro por mi vida. No lo sé, Rick, parece falso. Los quiero, cabrones. Los quiero un chingo. Papis, el sillón de la sala hoy se... Este sillón es donde pasa todo en la casa. Este sillón es el que tiene la vista mamalona. Está aquí en el centro de la papicueva, del departamento. Y aquí está la tele de 180 pulgadas. Entonces, este sillón es muy importante. Este sillón... Tuve que pegar un mamaley para tenerlo en el departamento hace como 3 años. Ya tiene este sillón como 3 años. Nunca en la perra vida lo habíamos lavado. Hoy se lavó. Todo está abierto para que se seque este pinche sillón. Porque pues saben que tengo dos criaturas y las dos... Ahí está, mira. Una criatura. Siempre sale en blog. Siempre sale en el blogcito. Hola, gordo. Y pues es, yo soy de esas personas que mis perros, es su casa, es su depa. Este depa es de mis perros más que de Iván el mío. Entonces se suben todo el tiempo. Lleva 3 años sin lavarse, la neta ya estaba hecho mierda. Pero lo lavaron a todo dar, papis. Se ve al pedo. Tenemos nuevo sillón y ya estamos preparándonos para la llegada de los suegros. Y la preparada y preparándonos para la peda de este fin de semana. Papis, de hecho no les había enseñado el nuevo papi móvil. Lo compré, bueno, no lo compré, más bien estoy endeudado, más todavía. O sea, mi patrimonio y la deuda de apuestas están meados en picada. Con esto se fue ultra en meados 3000. Pero estoy feliz, papi, es un pinche camionetón. Ya me urgía, la neta. Amo a mi bebé. Ivana también lo ama. Y está de huevos. Está de huevos la nueva camionetita. Creo que no se las he enseñado, pero la neta sí rifa cabrón. Véanla por dentro. Una joya por dentro. Y la neta estoy muy emocionado. Mi nueva camionetita, papi. Muy emocionado. Está muy pedera. Ahorita les enseño el culo. Nada, tiene un culazo. Culazo, culazo. Es de mis cosas favoritas, la parte de atrás. La forma. Está fresísima, papi. Endeudado por 1,000,000 más. Ajá, toda la... A mí me habían dicho que era parte de tus 20s endeudarte con un coche. Y no lo había hecho. No lo había hecho. Entonces... Ya tengo 29, ya casi tengo 30 años, ya casi me voy a morir. Pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Cosas que no había hecho en la vida, endeudarme con un coche. ¿Qué pasa, papitos? Vamos en camino a hacer un shopping que me encargó específicamente mi suegro. Específicamente mi suegro, neta. O sea, tengo que estar al pedo. Ok, este shopping es shopping de chupe. Acompáñenme al City Market a hacer un poco de shopping de chupe porque, papis, hoy viene mi suegro al departamento de mi de Ivana. Tengo que recibirlo bien, papi, como un buen pinche, ¿cómo se llama? Yerno. Imagínate que tienes una hija. Tu esta hija tiene un novio, es apostador, ludópata, alcohólico, pacheco. Mínimo que te trate bien ese cabrón, ¿no? Entonces lo que vamos a ir a hacer, a tratarlo bien. Entonces, él específicamente me pidió estas cosas, así que mucho ojo ahí. Y papis, ya saben que pegamos un parlay. Los que vieron la lotería o la novela en YouTube, el video pasado con James, saben que pegamos un pinche parlay, un mamalay ultra Power Ranger este fin de semana, entonces nos sentimos muy bien. Lo más chingón de pegar estos parlays, uno es que tienes bank para un chingo y puedes jugar con más dinero. Y todos saben que necesitas dinero para hacer más dinero, papi. Leyes de Harvard, negocios. Con dinero, no. Necesitas dinero para hacer más dinero. En las apuestas, en todo en la perra vida, neta.
simplemente ley de vida, papis, pero otra cosa chingona es que agarras confianza, papis. Agarras confianza, empiezas a meter parlays con más confianza, pero aguas porque es cuando puedes... Valer madre en el casino, papitos. Que nadie quiere estar meados, absolutamente nadie. No se lo deseo ni a mi peor enemigo perder un parlay por un pinche partido. Ni a mi peor enemigo le deseo eso, cabrones. Es la verdad, son cosas del diablo esas pendejadas. Perder por una, cabrón, perder por un punto, perder por alguna mamada así, así que no se lo desea a nadie. Pero vamos de shopping, papis, y acompáñenme. Primero que nada, yo agarré mis chelas porque yo, para el whisky y todo eso, obviamente tuve que venir a la parte de alcohol, es lo que me pidieron. Agarro lo mío porque ya soy fit, Amstel Ultra porque ya soy fit. Es el que todos piden, ¿no? A la cava, obviamente, de chupe, carnalitos. Ya tengo aquí mis Ultra, porque ya somos fit. Ahora unos vinitos que querían, vinos y una sorpresa más. ¿La etiqueta negra sí tienen? Ándale, uno de estos, por favor. ¿Algo más? Es que no hay 3B de los vinos, ¿verdad? No, caballero, solo tenemos los de reserva. Okay. Sí, no te preocupes. Vale. Así es, razón, ¿cuánto está la etiqueta? 1045. Vale, gracias. Cabrón, misión exitosa. No había de los vinos que querían, la neta. No había de los vinos que quería mi suegrito, pero le marqué una llamadita de negocio y ya estamos. A ver, compré chelas, ya saben, les enseñé las Ultra. Sé que tengo que cambiar a ser un güey de tomar whisky en las rocas, bien mamador, bien verga, como un pinche vampiro en las películas. Y pasará, papis, pasará. Simplemente en cuanto las chelas me sigan entrando delicioso y fresco, cabrón, y no me dé tanta cruda, voy a seguir haciéndolo. Pero claro que mi suegro me pidió un etiqueta negra, porque mi suegro sí es un güey chingón, padrote. Es un crack, entonces una etiqueta negra. Le gusta mucho el whisky. Tenemos chela y luego no había 3B. Si sabe alguien de vinos, nos puede dejar en los comentarios qué tan chingón es el 3B. Pero Ivana, también cuando la conocí, nos chingamos un 3B. No había. Es de Casa Madero los 3B. Aquí compramos otro de Casa Madero. De dos tipos diferentes, porque no había el 3B. Pero si alguien sabe de vinos, dejen en los comentarios cuál nos recomienda chupar. Porque el vino sí me gusta, la neta. El vino, la chela, el whisky, el tequila. Soy de esos, güey. Soy de esos. De chico, claro que fui de Bacardí. Simplemente ya no. De hecho, cuando Padilla me invitó a su podcast, todos sirvieron a Cuba. Fíjate que yo me la serví también nada más para convivir y integrarme, pero soy más... Sí me echaré una Cuba con poquita coca y un buen de hielo, pero yo soy más de cheve. Yo soy un carnal que hace una cheve y soy feliz. Helada, helada, de todo. La neta, cuando me dicen, ¿qué cheve te gusta? Digo, la neta, me gustan de todas, hermano. Pero si pudieras coger una modelo especial porque pega más rico, pues la escojo. Pero tampoco voy a malgastar cualquier chela. La Victoria, la Corona, todas me gusta. ¿Cuál me caga? Más bien la pregunta es, ¿qué cerveza te caga? Me caga la Stella y la Heineken. Preferiría no hacerlo. Pero sí, soy un hombre de cheve. Y cuando conoces a otros hombres de cheve, se hace un buen vínculo, ¿no? Pero intentaremos próximamente, y lo he dicho, próximamente vamos a empezar a tomar whisky para vernos mucho más verga y vamos a empezar a fumar puro. Una de las cosas que tenemos que hacer, Jack Hades, mi buen amigo Jack Hades del Moneyline Show de Fox, ese güey se dedica a la exportación e importación de puros. Entonces ya le había dicho que nos armáramos un video de cómo fumar tu primer puro, porque tiene tiendas de puros aquí en Santa Fe y en Ciudad de México. Entonces like si quieren o comenten si quieren ese video de cómo fumar su primer puro, porque yo en mi puta vida he fumado un puro. Imagínate que estés en una cita de negocio, en una junta, se saquen un puro y tú no sepas armarte un pinche puro. Pues no está cagado. Entonces, próximamente se viene ese video. Tenemos que empezar a ser más señores y más yo, que ya voy a los 30, papis, y ya me voy a morir. Y papis, eso que les dije es súper cierto. La primera vez que yo conocí a Ivana, fuimos al súper a comprar unos vinitos y también fue Casa Madero. Si algún día tienes una date, compra un pinche vino Casa Madero y llévaselo a tu date y se va a impresionar. Casa Madero es fresa,
precio, según yo, güey, bueno, no sé si está caro, la neta, me vale verga, pero está fresa. Y no tienes que ser tan mamador del vino como yo. Y con Ivana funcionó y mírenos, 4 años después a la verga. Yo, bienvenidos a una sesión, papitos, una sesión ultra secreta llamada de negocio Ultra Max Michael Jordan 3000 Uriel Antuna God. Bienvenidos a este video de YouTube. Esta sesión de casino no la van a encontrar en ningún lado más que en este blog, papitos. Esta sesión de casino es privada para ustedes, para este blog, porque nos vamos de vacaciones ya en unas cuantas horas, unos cuantos días. Ivana ya me está esperando en Cancún para de ahí agarrar un vuelo a un lugar secreto, hermanos. Voy a ver a Ivana en Cancún. De Cancún agarramos un vuelo secreto ultra max poderoso y nos vamos de negocio a otro lado, papitos. Si ya saben que a donde vamos de viaje siempre tenemos que ir con la ruleta, con el casino, porque hay que pagar los viajes, hay que pagar el shopping, hay que pagar las aventuras, cabrones. Así que por eso estamos aquí, en esta sesión ultra secreta, para, saben, los que me siguen en stream todos los días a las 10 de la mañana en Kick, papitos, saben que hoy nos fue increíble, cabrones, increíble. 20 arriba, nos fuimos en la sesión de casino cuando íbamos ya prácticamente 60 milanesas abajo. O sea, fue un pinche comeback épico, hermanos. Pero 10 ya los metimos en deportes. Pero otros 10 los voy a jugar aquí. Necesito dinero antes de irme de viaje. Repito, necesito dinero antes de irme de viaje. Se lo voy a dejar a los dioses del Blackjack. Tengo 10K. Tengo 10K. Voy a jugar de 5K. Voy a intentar llegarlo. Puta madre. No sé. A ver qué pasa. Vamos a darle. Pero quiero ver qué tal están las vibras aquí en el... Pues ya saben, papis, en los videos de YouTube vamos a hacer una sesión secreta y a ver cómo nos va. Venga, carajo, venga. ¿Es la misma del stream? ¡Huevo, carajo! No. Tengo que pedir. Bruh. Dios santo, esto puede ser lo peor del mundo. Esto puede ser la peor llamada de negocio del mundo, güey. Ok, dame ya una, por favor, dame una. 20, bien. ¿Los divido? No, ya, X. Vamos, dame esta nada más, por favor. Rápido, venga. Vamos, ya estamos en 10, rapidísimo, voy a traer 5. No, no tenemos tiempo para tus mamadas. Estamos en un video de YouTube. Venga, venga. Rápido, no tengo tiempo, por favor. Suéltame, por favor. Ya, venga. Seguimos 10, seguimos tablas, papi. Seguimos tablas, venga. 6. ¿Es neta, bro? 7, 13. Ah, sí, necesito. Listo. No chingues, güey. Última. No puedo perder este barro. No mames, una carta más culera, no. Ahí está, un 10. Y tú todo excepto un mono, neta, tú todo excepto un mono. No seas cabrón, nos van a matar. No. Bueno, ya, cinco más y ya, lo prometo, ya. Pendejo, pinche 6. Dámelo. ¡Ah! Vamos. 5K. Otra vez, ya estamos tablas. Ahora sí, venga. Y ahora sí, duplicamos. Hasta ser Elon Musk. Irnos de vacaciones como se debe, papi. Por favor. Todo excepto un mono. Ahí está. Vamos. Ahora sí, duplicamos.
10, 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 10. No mames. ¿Por qué? Me habían salido tan buenas cartas. ¿Por qué me haces esto, güey? Por favor. No, 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 no. Ya. Ah. ¿Tres? Cuatro. No mames. Pásate. ¡Qué asco de juego! ¡Pásate! Por favor, Dios santo, pásate. Perdón, no mames, qué mal juego me eché. Sí, otro modo. ¡Ah! Vamos. Ya, ahora sí, es todo o nada. Es todo o nada, carajo. Ok, gracias. Estoy loco. Estoy loco, los 25K. ¡No mames! ¡Los 25K! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Mátame! ¡No! ¡No! Tengo que hacerlo. Pedí. ¡No! Papitos, pues se intentó, carajo, estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos de pegar esa de 25K. Creo que ahora sí ya rompimos récord, ¿no? 20K era la jugada más grande de Blackjack que habíamos tenido, 25K, y se perdió, ni pedo, hermanos, vamos a tener que recuperar, vamos a tener que hacer una película a donde vayamos. El próximo vlog es allá, papitos, en el viaje, intentando recuperar. Jugando on the road, jugando en el avión, jugando en el aeropuerto, jugando de viaje, jugando donde sea, papitos. Así que acompáñenme a un nuevo vlog, dejen su comentario lo que piensan de estos vlogcitos. Si me siguen en el stream a las 10 de la mañana todos los días, hermanos, suscríbanse. Si se pueden suscribir a Kick, nos faltan solo 10 suscripciones para ser afiliados de Kick. No sean culeros, suscríbanse, nos vemos del otro lado, papitos. Se viene el vlog, se viene película. Vamos a viajar, ya extrañaba viajar, cabrajo, y hacer contenido afuera de aquí. El estudio está chingón y todo, pero vamos a hacer contenido allá afuera, la aventura, papitos. Porque las apuestas nos dan dinero para ir a la aventura. Vamos, acompáñenme.